Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio. ¿Estamos bien con el audio? Les saludo con mucho gusto, esto es Solo Negocios Radio, le decía, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet. En Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 de AM. Y bueno, pues también transmitimos en los fanpages de Facebook, tanto de la estación de radio como de Solo Negocios. Y el día de hoy vamos a dedicarlo para platicar un poco del tema inflación y política monetaria. Vamos, de alguna manera es el tema en puerta y fundamental a considerar. Pero más allá de eso, pues también clarificar algunos asuntos que en mi punto de vista son importantes de contemplar a partir de ciertos criterios de interpretación que se llega a hacer de repente sobre lo que significa inflación, sobre lo que significa la política monetaria y lo que puede hacer. Y esto en razón de algunas entrevistas que he visto que le han hecho a Mario Correa, quien actualmente es el presidente de Estudios Económicos de IMEF, y una plática que tuvo la semana pasada del reporte trimestral de actividad económica que hace IMEF, donde estuvieron el exgobernador Manuel Sánchez, Federico Rubli, quien es vicepresidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF, y estuvieron otros dos invitados. Pero bueno, Mario Correa, obviamente. El punto en concreto es, en función a contemplar la inflación, que mide por las críticas alrededor de que está mal medida y, en su caso, qué alcance tiene la política monetaria como instrumento central dentro del marco jurídico mexicano para tratar de disminuir o acotar la inflación. La Constitución señala que la obligación del Banco de México como órgano autónomo del Estado, y esto a partir del 96 para acá, hacia atrás, no era así, tiene el objetivo de contener la capacidad adquisitiva de los mexicanos, o sea, de mantenerla estable. Y la capacidad adquisitiva de los mexicanos se construye a partir de los ingresos y sus egresos de forma estable, ¿no? O sea, que tengas una capacidad de comprar lo que necesitas para satisfactor de las necesidades como principio básico económico. Si los precios suben mucho, esa capacidad adquisitiva se acota. Si los precios bajan mucho, se abre, pero si bajan demasiado, pues también bajan los ingresos y entonces se afecta, ¿no? Entonces, la política monetaria, en una perspectiva teórica económica, va tras de, con ciertos planteamientos técnicos en ciertos flancos específicos de la construcción del dinero y de la construcción de los ingresos y la construcción de los gastos y de la movilidad de esos valores llamados precios, pues entonces se construye esa herramienta con lo cual promover estabilidad en la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Y entonces, he ahí pues la política monetaria y la tarea central del Banco de México. Vamos, la tarea central del Banco de México no es atacar la inflación, sino en función de que la inflación daña la capacidad adquisitiva, que ese es el objetivo del Banco de México, entonces puedes atacar la inflación. Si de repente se descubriera que la inflación no afecta la capacidad adquisitiva, dejarían de trabajar sobre la inflación. Esa es la capacidad adquisitiva, su principal limitante es la inflación. Esa es la mecánica que tanto en la teoría como en la realidad vivimos y se busca disminuir. Ahora, la inflación es un aumento recurrente de precios.
y por recurrente y en un periodo determinado. Y lo normal es medirlo en un año, pero podríamos medirlo en vueltas del cometa Halley o lo que se le dé la gana, ¿no? O sea, en realidad no hay ninguna regla más allá de la tradición de hacerlo anual y que luego de ahí se norma jurídicamente para que se haga anual, pero el origen no hay ningún aspecto específico por el cual forzosamente se tenga que hacer anual. ¿Es lo mejor? Sí, la mejor recomendación. ¿Por qué? Bueno, porque somos cíclicos en nuestra vida, ¿no? En un año natural, pues entre enero y marzo no tenemos más gastos que los del arranque de año, que van acompañados de ciertos impuestos locales, como el predial y las placas. En marzo o abril tenemos algunos gastos de descanso que son extraordinarios, como pueden ser la Semana Santa. Y de ahí para el real, hasta noviembre y diciembre no tenemos una movilidad extraordinaria cíclicamente hablando de gastos. En agosto puede haber vuelta de los niños a la escuela y pues quien tiene hijos tiene cierta gasto mayoritario. Pero la idea es que en el año, pues a reserva de ciertas fechas, tiende a haber una estabilidad en la subsanación de necesidades. Subsanas necesidades de alimento, de techo, de de ropa, de movilidad, de entretenimiento, de cultura. Y luego las extraordinarias de vacaciones o de ciertos festejos específicos o de ciertas circunstancias como la de la vuelta de los niños a la escuela, entre otras. Y obviamente llega diciembre y pues somos parranderos los mexicanos y pues hacemos parranda en diciembre y gastamos mucho más. Ese sería un ciclo muy básico que pudiera describirlo, ¿no? Y en función a ese ciclo, y por lo tanto que ocurre cada año y se repite o tiende a repetirse más o menos igual, aunque de repente se dan vicisitudes, por ejemplo, antes del 2008, creo, o 2011, creo que fue el primer Buen Fin, pues no había ningún particular para gastar de más en noviembre. Lo hacíamos en diciembre porque llegaba el aguinaldo y los descuentos disfrazados o reales o lo que fuera ocurren en diciembre. Con el Buen Fin se abre ese spam de tiempo de descuentos y de ofertas y demás cosas que están expuestos por los comerciantes y que en su caso inducen a incluso algunas empresas a pagar con antelación tanto los bonos de fondo de ahorro como pueden, que no es obligatorio, pero pues existen en algunas empresas y ya cuando existe pues ya es obligatorio para esa empresa, o de lo que es el aguinaldo, ¿no? Y entonces en función a ello provocas un aumento de días de consumo más alto que el resto ordinario de consumo, ¿no? Obviamente el 14 de febrero, el 10 de mayo, provoca altos consumos en ciertos subsectores económicos y los cumpleaños que ocurrirán en ciertas fechas. Hay quien suele tomar vacaciones veraniegas, o sea, hay situaciones que van ocurriendo incluso también regionalmente dándose ciertos espacios que dan pauta para una cosa de este tipo. El punto en concreto es que, pues básicamente, entramos a un análisis sobre un año del efecto concreto. Ahora bien, para esos efectos, la inflación, entendida por la medición de movilidad de precios recurrente en un plazo de tiempo determinado llamado año, por ejemplo, pues la inflación tiene esta circunstancia, de expectativa de estabilidad, ¿no? O sea, lo que busca la autoridad para lograr ese objetivo de estabilidad en el poder adquisitivo es que la inflación no se mueva mucho, que tenga una movilidad estable más que nada. No se puede asumir que no haya movilidad de precios. Sí hay algunos precios que uno contrasta en el tiempo y pues, son muy similares a los de hace 10 años y entonces, pues en realidad ves que al contrario se han deflacionado, ¿no? Cuando se hace una comparativa multianual. Pero hay otros precios que se mueven conforme diversas circunstancias ocurren en los mercados. Y en los mercados no son esas cosas de los dueños del planeta o de los reptilianos, son donde interactuamos todos los seres humanos para subsanar todas nuestras necesidades de consumo. Y entonces en esos mercados, pues puede haber cosas que no tengan que ver con el mercado, como un huracán o como un asalto, una extorsión a un grupo de comerciantes o de agricultores o de productores y acotan, escasean la producción. Y en cuanto pasa eso, pues básicamente lo que termina ocurriendo es que hay un alza en el precio de esos productos específicos.
Cuando hay un alza en precio específicamente en algunos productos, no se puede concebir inflación, porque la inflación es una es una movilidad de los precios. De los precios, pensemos en un conjunto, en la teoría de conjuntos universal, todos los consumos que hay, todos los productos, bienes y servicios que se consumen en el país, cómo se movieron sus precios. Y también se toma en cuenta la predominancia de consumo de unos respecto a otros. Ya hemos comentado esto. Por ejemplo, la mayoría de los mexicanos comemos tortillas de maíz y frijoles. No todos, pero la gran mayoría. En cambio, quizá pagar una tarifa de celular 5G, solo muy pocos mexicanos lo hagan. Porque es cara, porque requiere un aparato caro y porque es nueva, que además ni siquiera está así como supraofertada por las comerciantes que lo promueven, el carrier. Y entonces, pues son pocos los mexicanos que tienen acceso a esa tecnología. Si esa tecnología subiera muchísimo de precio, su incidencia en la inflación sería bien poquita, porque son muy pocos los que tienen predominancia en el consumo de ese producto. En cambio, si la tortilla de maíz o el frijol sube mucho, pues nos mata y genera una inflación generalizada en matemáticas, en el dato aglomerado. Por otro lado, ciertamente las críticas que van a la hora de las metodologías actuales de construcción del Índice Nacional de Precios al Consumidor señalan que, bueno, pues cómo saber ciertos productos en ciertas regiones y demás. Bueno, el encadenamiento de productos se publica por el Banco de México cada mes en el Diario Oficial de la Federación. Es una tabla gigante, compleja de entender y analizar, porque capta los precios de todos los bienes que en un censo toma, perdón, en una muestra toma el INEGI para calcular. Con las tendencias estadísticas, las mejores prácticas estadísticas tomadas en cuenta para poder llegar a ese dato. Incluso tiene un ISO y tiene un reconocimiento internacional para la equiparación de las mediciones inflacionarias en el mundo. Así que en esa lógica, pues más o menos va funcionando bien. Pero hay críticas, ¿no? Y dicen, ah, no, pero no tomaste en cuenta la renta de mi casa, que a mí me la subieron mucho. Ah, no tomaste en cuenta el coche que me vendieron, que antes costaba 100 mil y ahora costó 120 mil, ¿no? Y entonces nos vamos a particularidades que vive uno, y entonces ahí es donde entra mucho la crítica, ¿no? Es decir, si yo mido mi inflación fue de 30%, si yo mido mi inflación fue de 70%, en fin, pero no todas las inflaciones se mueven igual, y entonces precisamente lo que mide el Índice Nacional de Precios al Consumidor es la tendencia de los 130, del consumo de los 130 millones de mexicanos en su movilidad de precios. Dicho eso, voy a corte, regreso y continuamos con el tema. No se vaya, sigan solo en el... Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 13 minutos. Radio Mexicana, nuestras noticias. Escucha a la comunidad. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta: yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros. Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx. Les habla Alejandro Sandoval Murillo.
abogado y economista en Solo Negocios. Considero que para tomar decisiones acertadas en el mundo económico, es necesario comprender las implicaciones legales de cada agente económico, de acuerdo a la estructura financiera de la empresa y su interacción en el mercado. Para lograrlo, solo hace falta contar con la información precisa y de calidad que mis colaboradores y yo te podemos brindar. Escúchanos en Solo Negocios Radio de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, ahora es la radio oficial de los Indios de Juárez de Béisbol. Y te invita a que sigas las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danzagorta y un gran equipo. En el 2022 los Indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM y va por Juárez. Radio Mexicana, nuestras noticias, con 40.000 watts de potencia. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y entonces, bueno, hablábamos, tratando de brindar una idea de la explicación de por qué la inflación se mide en México como se mide, en Estados Unidos se mide relativamente similar, podrá tener algunos aspectos modificados de la metodología. Unión Europea, Japón, China, Brasil, Argentina, Chile, etcétera. De nuevo, está la crítica, ¿no? No, es que la inflación no está bien medida, dicen. Y plantean que lo correcto es que se mida en función de la cantidad de pesos y monedas o billetes en circulación que hay en la calle, o sea, de la base monetaria. El dinero, así, si usted toma un billete de 100 pesos, una moneda de 10 pesos, un billete de 1,000 pesos, el gobierno sabe cuánto dinero tiene emitido, ¿no? Va por medio de la casa de moneda, iba a decir la casa de papel, no, esa es otra. La casa de moneda es la encargada por órdenes del Banco de México, pero curiosamente, administrativamente a cargo de la Secretaría de Hacienda. Ahí es una mezcolanza rara. Pero más allá, administrativamente ellos son los encargados de emitir las monedas y los billetes. Y el Banco de México supervisa cuánto está en la calle y cuánto está incluso en destrucción. Usted sabe bien, cuando hay ciertos billetes que están medio dañados o anticuados, el banco los recibe y los destruye. Bueno, esa cantidad de base monetaria que existe en la economía, para algunos es la inflación. Es el factor que provoca realmente, o que debería de medirse realmente para los efectos en la inflación. Sin embargo, tiene problemas esa perspectiva. ¿Por qué? Bueno, pues sucede que el asunto de contemplarla de esa forma genera limitantes sobre lo que es el factor real de movilidad de precios. Al caso concreto, Manuel Sánchez González, ex subgobernador del Banco de México, hizo un artículo en el mes de febrero, el día 16, en El Financiero, donde a mi parecer explica muy claramente esta posición. Y voy a parafrasearlo, ¿no? Él dice, bueno, pues hay observado en la época reciente un incremento importante en el año 2020-2021 de la cantidad de billetes y monedas en poder del público. Este dinero no tiene que estar en nuestras manos, puede estar en una cuenta de banco corriente, o sea, de estas que se acceden de inmediato al meter una tarjeta de débito al cajero automático, ¿no? O pasar la tarjeta de débito en un comercio o por una aplicación. La diferencia es, por ejemplo, cuando tiene el dinero como en su Afore, que hasta los 65 puede tener, no tiene acceso a ese dinero. O si mete un plazo fijo en un banco a un año, pues en ese año no puede tocar ese dinero, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, que haya liquidez, que sea el dinero líquido accesible, que pueda usarse en el instante. Bueno, esa métrica que además técnicamente le llamamos M1 en México, base monetaria, creció 3.6% en 2019. Pero en 2020 creció 23% y en el 2021 creció 16.8%. Estos planteamientos de aumento llevaron a la concepción de considerar que la inflación era esa. O sea, que en el 2019 efectivamente fue de 3.6%,
pero que el 2020 fue de 23 y el 2021 de 16.8. Bueno, en una perspectiva técnica, a mi punto de vista está mal interpretado esto, porque la base monetaria solo contempla el dinero en circulación, que no necesariamente se ejecuta. O sea, usted puede tenerlo bajo su colchón y ese dinero sí está en circulación para efectos técnicos porque está liberado por el banco, pero no está en circulación porque está guardado bajo su colchón y no lo va a usar. Y entonces, en esa lógica, esa proporción de dinero no necesariamente tiene una movilidad que induzca una movilidad de precios. Y digo, no es como que tengamos tanto dinero bajo el colchón, ¿verdad? Pero mucha gente en México todavía no está altamente bancarizada y tiende a manejar más el dinero en efectivo que propiamente en mecanismos financieros y sobre todo los de largo plazo. Bueno, por esta óptica se genera que una política monetaria ultralaxa, de tener esa base monetaria tan abierta, es la que provoca la inflación. Bueno, la implicación de ese señalamiento, de confirmarse esa relación, es que Banco de México debería buscar restringir la oferta monetaria, o sea, que disminuya la cantidad de billetes y monedas, y entonces bajaría la inflación. Bueno, dice Manuel, para horizontes largos y comparaciones internacionales, la evidencia revela que hay una relación positiva entre la inflación y el crecimiento monetario, que confirma que la inflación es un fenómeno monetario, que sí, efectivamente, cuando hay más dinero en la calle, hay más inflación. Pero ojo, tiene estas restricciones. Comparaciones internacionales y horizontes largos. La asociación entre dinero y precios no es estable y puede fluctuar notablemente en el corto plazo, lo cual hace que el incremento monetario no sea un predictor de la inflación preciso. Y esto tiene lógica. En el corto plazo cae un huracán, hay una extorsión en ciertas parcelas en Veracruz y se restringe la cosecha de limón, se escasea y sube su precio. O sea, son cosas que no tienen que ver con el mercado, al menos en principio, ¿no? Digo, la delincuencia sí tiene que ver con el mercado, pero es un mercado irregular, antisocial, ¿no? Pero bueno, los bancos centrales conciben esta limitación cuando buscan conducir en su estrategia una función de objetivos monetarios. Por ejemplo, en los 70s e inicios de los 80, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaba crecimientos para algunos agregados monetarios que la mayor parte del tiempo ni siquiera cumplió, pero los anunciaba en función de considerar como principio teórico que eso era el causante de la inflación. Entonces, ya no vamos a imprimir más de tantas billetes y monedas, no vamos a tener en la calle tantas billetes y monedas, ¿no? La rigidez en esa perspectiva monetaria y escasa confiabilidad para liderar el combate a la inflación, estabilizar la capacidad adquisitiva de las personas, en ese caso de Estados Unidos, para 1982 llevó a la Fed a decir, oye, no sirve, vamos a cambiarlo y vamos a fijar una tasa de interés de referencia. Desde el 90, el Banco de Nueva Zelanda, por ejemplo, bancos en el planeta han ido ya no solo usando la tasa de referencia, sino usar un régimen no monetario, sino de objetivos de inflación. Objetivos trazados de qué rangos inflacionarios son permisibles y no altera el contexto, o qué rangos inflacionarios sobrepasados, sobre todo si es hacia arriba, generan un conflicto. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que hacia abajo también puede generar un conflicto. Y Japón lo ha vivido en los últimos 30 años con un estadio de deflación que no le permite ni siquiera un crecimiento económico. Sí, su población es altamente productiva, tiene una mejor calidad de vida y bla, 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 pero con una inducción bastante clara a que no tenga un futuro loable y óptimo. Y además traen la consecuencia natural de todos los países ricos y medianos del bono demográfico. O sea, su gente, su población se está envejeciendo y el futuro no se la guaña en función de que no hay crecimiento y hay pocos jóvenes, pues, ¿cómo vas a hacerle mañana, no? Bueno, estas perspectivas noventeras de los objetivos inflacionarios plantean la base que sea en función a un anuncio expresado por el Banco Central. Queremos que la inflación, dijo México, sea 3%, un rango máximo de 4 y mínimo de 2. Esa es la determinación, el anuncio formal. Y se fincan las acciones del banco tras de un compromiso de llegar a esas metas en un cierto plazo de tiempo. La inflación que se reportó el banco por INEGI el 9 de mayo pasado, que resultó en 7.68% anualizado, no se va a resolver con subir la tasa mañana de golpe. Requiere de tiempo para adaptarse. Pero además ese tiempo es
curioso y tiene matemáticamente sus muestras y ni tengo quizá la capacidad para exponerlas plenamente, pero sí el entender generalizado de señalar que en el corto plazo la reacción ocurre entre 3 semanas y hasta 6-8 semanas. Ves los primeros impactos sobre el indicador inflacionario. Así que el alza de 50 puntos base de la última ocasión que ocurrió hace un mes más o menos, cuando fue la Junta del Banco de México, no tiene reflejos necesariamente en este momento. Tendrá quizá en la inflación que se reporta en junio para mayo, pero no en la de abril, porque es demasiado inmediato. Peor en un país tan bajamente bancarizado como México, comparado con uno altamente bancarizado como Estados Unidos, donde también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más lento el alcance para el efecto correspondiente. Ahora, en el caso de la perspectiva de para arriba, pues, que la inflación sea alta, hacia mediano plazo sí hay impactos, pero en dos sentidos o en dos flancos, pensemos, ¿no? Un flanco, los consumidores con nuestros oferentes. Ahí hay un flanco obvio, que es el que más nos interesa a cualquier individuo, de que nuestros productos que consumimos, los servicios que consumimos, no suban demasiado. Pero hay otro, mucho más importante por la dimensión de actividad económica que infiere o que termina derivando en la esfera económica de todos, que es el mercado financiero. Y claro, aquí podría sonar, claro, quieres beneficiar a los bancos y a las grandes empresas con la reforma energética y todos los grandes, pero los chicos que se mueran. No. Hay un error de comprensión de cadenas productivas para analizar por qué conviene que los grandes aglomeradores de recursos, como pueden ser empresas o bancos, tengan un estadio de estabilidad que permita llegar a permear esa estabilidad a todos los agentes económicos con los que interactúan y de menor tamaño financiero. Bueno, pero eso lo apuntalo hacia el final. Dice Manuel, tras haber publicado metas de crecimiento de la base monetaria, por ejemplo, efectivo en circulación más depósitos bancarios por parte de un banco central, pues no tenía gran éxito el control inflacionario. Y no fue hasta que Banco de México adoptó formalmente, 1, tasa de referencia y 2, objetivos de inflación de manera específica con una meta de 3% más menos 1, no terminó de resolver la problemática inflacionaria. Y fue precisamente en 2003 cuando en Banco de México empezamos a ver resultados fehacientes en una estabilidad de poder adquisitivo, más allá de que si era 3 o mi inflación individual o lo que sea. Los precios tendieron a estabilizarse a partir de entonces hasta, desgraciadamente, el 2021. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 28 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta, yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Regresa John Milton, el caballero de la hipnosis. Hoy, 8 de la noche, Auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. Su especialidad. Acusólogo, que arreglo las patas, los y los sobacos. Más divertido que nunca. John Milton, duérmase. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro.
Noticias. Entretenimiento. Deportes. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número uno en la frontera. Reflexión consciente. Ayúdanos a descubrir a Dios, le decían. Nadie puede ayudarles a hacerlo, le respondió el maestro. ¿Por qué no? Y les dijo, por la misma razón por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir el océano. Soy Ricardo Vargas. Mejorar la relación con tu cuerpo y hacer las paces con la comida es posible, yo te ayudo. Encuéntrame en Facebook como Ricardo Vargas, psiconutricionista. Radio Mexicana, nuestras noticias. Establezca contacto al 613-1113. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues decíamos entonces Banco de México, con base a este argumento de Manuel Sánchez y este análisis histórico, pues cambia su perspectiva en 2003 y entonces empieza a mejorar los niveles de inflación, empieza a estabilizarse. Entonces, el banco, pues sí, siguió atendiendo, sigue midiendo los billetes y monedas, no se mueven a lo loco. Incluso si usted entra a la página del Banco de México y entra a la parte de reservas internacionales, el primer rubro es el de base monetaria, precisamente. Y luego ahí tiene, junto a la palomita, un gráfico, y ahí usted puede ver el gráfico multianual, estaba desde el 95, lo acabo de poner de 2010 a la fecha. Todo mes de diciembre, o conforme va llegando noviembre hacia diciembre, todos, sin lugar a duda, todos siempre tienen picos. ¿Qué significa? Se imprime mucho más billete y moneda, se dispone más billete y moneda, por una razón bien sencilla. Más gente quiere irse de compras porque es diciembre, o porque desde noviembre, ¿no? Y en su caso, en enero baja, porque ya no se necesita tanto dinero en la calle. Y uno puede ver la sinergia de estabilidad desde 2010 en esta ilustración hasta 2019, hasta diciembre de 2019, y es claro que esa es la ordinaria transitoriedad de nuestra base monetaria. Sí controlada por el Banco de México, pero en su alcance, enfáticamente usando la herramienta de tasas de referencia como principal. En marzo de 2020 las cosas se vuelven locas y ya pues la gráfica no tiene ni siquiera lógica de cómo se mueve. Pandemia, ¿no? Así las cosas, el banco pues enfrenta un desafío hoy en día ante esta disrupción de las necesidades de base monetaria que la gente demanda y que se imprimen los billetes y se mandan a la calle, y aparte toda la confluencia de elementos extranjeros y nacionales que provocan la inflación. Algunos intencionales, otros no intencionales, pero ciertamente reales, ¿no? O sea, no al ser intencional que en Taiwán, la empresa casi monopólica que se dedica a, a hacer los semiconductores, los dejara de hacer la pandemia, o sea, pues fue una orden gubernamental y de sanidad y de, pues, sálvese quien pueda, casi casi. Todos nos fuimos a nuestras casas en el planeta Tierra en esas fechas, en términos generales. Se dejaron de producir y se provocó una escasez que con el incremento de la demanda se ha hecho una disrupción absoluta en esa cadena productiva en la que no se logra ver cuándo se va a terminar de subsanar. Y de ahí otras cadenas productivas. Más luego la temática laboral y luego la temática del no ánimo de vacunarse. Por ejemplo, en Estados Unidos, desconozco ahorita la tasa de vacunación en Estados Unidos, pero según yo ronda poquito más del 50%, ¿no? Y pues eso básicamente te lleva, ya está arriba, bueno, con una dosis 78%,
con completo 67%, esa es la tasa, al día de ayer, según este dato. Y con recibieron dosis de refuerzo solo 30%, ¿no? Entonces, pues ahí va diciendo más o menos hacia dónde va, ¿no? México, ahí le ponen con acento. México traemos, pero estos aumentaron realmente recientemente. Nosotros tenemos un 67% con una dosis, completamente 62%. El asunto es que sí hubo una mejoría, pues de febrero para acá en Estados Unidos, porque en febrero traían como el 50%. Entonces, en febrero del año pasado, no, en febrero de este año, el último dato bajo fue hacia septiembre del año pasado, 57%. El asunto a donde voy es, también eso provocó escasez de mano de obra y provocó alzas en los salarios en Estados Unidos y provocó inflación. Y luego venimos en políticas públicas mexicanas como el REPSE, el outsourcing, la cosa esa de carta deporte, que esa ni siquiera entró en vigor plenamente, pero pues ahí está más o menos a medias. La compensación universal que incrementó costos financieros para las empresas, el tema de publicidad que por ahí generó ciertas distorsiones, una ley nueva que se hizo en este gobierno, el tema de también empaquetado de productos altamente calóricos, o sea, todos con quizá una buena intención, pero sin la conciencia plena de que se inflacionan. O sea, tú le cargas costos a la empresa los traspasa como principio lógico. Hay limitantes cuando hay competencia y otros escenarios, pero cuando es de vendaval en el mercado, pues obviamente se traspasa. Entonces, en esa lógica, no se puede negar que independientemente de la base monetaria, hay otras razones terceras a la estructura monetaria, a la tasa de referencia e incluso a veces al propio país que pueden marcar la pauta inflacionaria. Ante ello, el banco tiene un desafío muy complejo porque tiene que enfrentar una inflación con las herramientas disponibles. O sea, ahorita puede bajar la base monetaria, pero quizás sirva de muy poco, y subir muchísimo la tasa de interés y quizás sirva muy poco. Entonces, en ese sentido, pues tú puedes traer una problemática importante en ese desafío al tomar determinaciones irregulares. Ciertamente hay que vigilar la base monetaria, ciertamente hay que evaluar qué es lo que está pasando con ella, pero cambiarla básicamente te lleva a debilitar la función del banco. Ya olvídense la teoría económica, empíricamente, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente puede traer consigo graves, graves consecuencias a México. Sí es limitada en un país poco bancarizado el efecto de la tasa de referencia, pero vamos, si estuviera muy alta la tasa de interés en un país altamente bancarizado, la persona se contiene y gasta con su tarjeta de crédito, y ese es donde está en mucho la aplicación efectiva de ese tipo de políticas en una nación como Estados Unidos. En una nación como México no tiene tantos efectos, pero tiene efectos en el mercado financiero. ¿Y qué importa el mercado financiero? Bueno, sucede que el mercado financiero, las empresas, sobre todo las más grandes, pueden suscribir y acceder a dinero del gran público inversor, esto es, de los bancos, de las cuentas de ahorro de individual, pero que se aglomeran en cuentas de largo plazo, mucho más bajas que las que un banco le ofrece a una pequeña empresa. Pero el punto en concreto es que esa tasa de interés debe reflejar el costo del dinero, que es la inflación, junto con la tasa de referencia del Banco de México. Y en función a ello, trabar una tasa que le satisfaga a quien le está metiendo dinero a esa empresa. Oye, un supermercado gigante, o un proveedor de productos agropecuarios, o un distribuidor de medicinas, o yo qué sé, grandes empresas que están ahí cotizando en la bolsa, no con acciones, sino en deuda, y esos bonos son los que se van a alterar y a los que promoverán llegue más dinero o no en función del alza de tasa de referencia del Banco de México. Y cuando esas empresas reciben esas grandes cantidades de dinero, no son para echárselas a la bolsa del empresario dueño y pelarse del país, no. Son para gastar y pagar sus proveedores, muchos de ellos empresas pequeñas. Son para tener disponible oferta de bienes y servicios, de nueva cuenta, disponibles en muchas ocasiones para las pequeñas empresas que a la vuelta de la esquina, aquí están. Digo, ahorita yo me venía caminando de la oficina aquí a la estación y pasé por N número de pequeños comercios. Todos esos pequeños comercios, digamos, lugares de que serán 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, adquieren sus insumos de intermediarios o de grandes mayoristas.
Esos mayoristas son los que tienen acceso a esos mercados de bono. Si esos mayoristas acceden a un mercado de bono muy caro, no le entran, no piden prestado y entonces escasean su producción. Y el escasear su producción provoca que a todos estos comerciantes les suban sus costos. ¿Y qué cree que va a hacer el comerciante con usted? Cuando usted vaya ahí a la esquina a comprarle el comercio, le va a subir sus costos, ¿no? Su precio, inflación. Y al contrario, si acceden a ese recurso, a una tasa de interés más alta, pero acceden a ese recurso, ciertamente habrá disponibilidad para que haya movilidad productiva en esas grandes empresas que luego termina redundando en las pequeñas y que termina llegando a las manos de los consumidores a precios presuntamente estables. Ese es en buena medida el otro efecto importante y quizá más importante en un país bajamente bancarizado como México para lograrlo. Y como no son cosas de que todo el día me esté pidiendo prestado, sino plazos bastante fijos y bien estructurados en el sistema financiero, porque de nuevo no es dinero para echarse a la bolsa, entonces hablamos de que los efectos de una tasa de interés como la de ahorita 6.50 o este jueves, que muy probablemente la suban a 7, pueden tener efectos hasta en 2 años. Pueden provocar circunstancias hacia en 3 años. Y ese es el tema de las famosas expectativas inflacionarias. Si hablamos, la inflación ahorita es 7.68, ok, y el IMEF cree que vamos a cerrar en 6%, pues sí, es una encuesta entre nosotros, pero no significa que sean las expectativas de los intermediarios financieros que permiten que esos bonos lleguen al inversionista y el dinero llegue a la gran empresa para que luego haga su actividad productiva. Esos son los que fincan en ese mercado de bonos expectativas de largo plazo inflacionario. Y la expectativa en este momento, lo decía Gabriel Llorio, el número 2 de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Subsecretario de la Secretaría de Hacienda. Dice, no vamos a regresar a la convergencia inflacionaria de 3% más menos 1 hasta el 2024. Entonces las expectativas, pero no lo dice porque a él se le ocurra, lo dice porque está viendo las expectativas inflacionarias de los mercados. Los mercados están diciendo, aquí van a estar altas las tasas hasta entonces. Da buena porque llegan inversionistas con una prima de riesgo importante y le meten dinero a México, a esas empresas grandes. Y luego ya pasa la productividad y demás. Pero cuesta alto el costo, ¿no? O sea, está alto el costo de esas tasas. Conforme haya la convergencia, las tasas bajarán, porque ya la prima de riesgo va disminuyendo. En esa lógica es como es funcional el mercado y esta política de objetivos de inflación. No es un tema de una tasa de interés que fija el Banco de México para repercutir en la inflación de Alejandro Sandoval o de Juan Pérez, que me está escuchando en ese momento y que va al comercio de ahí enfrente a comprar unos refrescos. Estamos dentro, pero no somos tan impactados por no estar tan bancarizados. Y aún si estuviéramos altamente bancarizados como Estados Unidos, tampoco es tan inmediato, pasa en ciertas semanas. El efecto profundo es en el mercado financiero. Y ese mercado financiero es el que quieres estable para que haya esa derrama económica de las empresas grandes a las pequeñas. Creo que ya tengo que hacer corte. Regreso en segundos. No se vaya, sigan solo. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4:43. Radio Mexicana, información contundente. 4M Entertainment presenta Yo Estoy Aquí, la Feria Juárez 2022. Y viene con una lluvia de estrellas. Jueves 9 de junio, Gloria Trevi. Y todos me miran. Gloria Trevi. Con los ojos cerrados y detrás. Venta de boletos en boletic.com. World Gym Tecnológico y Gimnasio Alcatraz Sendero. Feria Juárez 2022. ¡Allá nos vemos! Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta. Yo escucho Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. En el béisbol, los Indios de Juárez están en Radio Mexicana, Nuestras Noticias en el 1300 AM.
Hola amigos, te saluda Guillermo Armenta, manager de los Indios de Juárez, y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM, y recuerda, va por Juárez, somos Indios. Sigue todos los juegos de los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Canje de placas 2022. Ya está disponible y a tu disposición el megacentro de canje de placas. Estamos ubicados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres en Avenida Tecnológico y en el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que tienes hasta el 31 de julio para realizar el trámite. Juntos sí podemos, Gobierno del Estado. Los megacentros funcionan únicamente para el canje de placas. Cualquier otro trámite es necesario acudir a la recaudación de rentas o utilizar medios alternos de pago. Regresa John Milton, el caballero de la hipnosis. Hoy, 8 de la noche, Auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos especialidad médica y piensen lo que va a contestar. ¿Su especialidad? Acusólogo, que arreglo las patas, los y los sobacos. Más divertido que nunca. John Milton, duermas. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro. Les habla Olivia Torres, especialista en comunicación e información y docente. Pocos espacios se abren para reconocer el trabajo, la capacidad y el esfuerzo que realizan miles de chihuahuenses de manera diaria, lo que les ha llevado a ser un referente en su actividad en el estado, en el país e incluso en el mundo. Por ello, es importante reconocer su trayectoria y a través de su ejemplo, decirle a las nuevas generaciones que con constancia, disciplina y mucho empeño, los sueños se pueden realizar. Escúchame. Platiquemos a las 12, viernes a las 12 del mediodía, a través de Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Radio Mexicana, nuestras noticias, experiencia periodística. Continuamos en Solo Negocios Radio. Llegamos así al último segmento de Solo Negocios y bueno, entonces, planteado este escenario, el tema de la inflación tiene una métrica que generalizadamente se puede considerar adecuada en función de tratar de medir en un periodo de tiempo como un año, que cíclicamente es ordinario, la movilidad de los precios y por ende la afectación a la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Dos, esa inflación es un promedio ponderado respecto a las incidencias de consumo que generalmente se hace en el país. Puede decir alguien, a mí no me gustan los frijoles, en la vida los compro. Pero la inflación se induzca alta por los frijoles. Y bueno, pues sí, la inflación no se puede medir por individuos, somos 130 millones. O sea, se hace un promedio ponderado de lo que consumimos en tendencia a todos los mexicanos. Punto, ¿no? Puede ser que las casas hayan subido mucho más en Juárez que en Acapulco o que en Irangoato, pero ciertamente pues es un asunto que se tiene que buscar un cierto límite, ¿no? Bueno, de alcances de métricas para medir cada 15 días la inflación, ¿no? Dos, oye, ¿por qué la base monetaria no es la métrica de inflación? Bueno, porque tiene limitantes. En el largo plazo puede concebirse un escenario adecuado para medir. Y podemos ver de nuevo el gráfico. Y en el largo plazo detectar no solo una movilidad estable, sino además con un ciclo muy claro de picos inflacionarios, que es lógico que pasen en diciembre porque hay más gente consumiendo en la calle, ¿no? Y hay más dinero por él. Pero tres, es mucho más funcional en pruebas realizadas en vivo en los últimos 20 años, tener tasas objetivo que objetivos monetarios, ¿no? Objetivos inflacionarios contra objetivos monetarios. Y dos, utilizar la tasa de referencia como la herramienta. Pero además, en México andamos en el 2003, en Nueva Zelanda desde el 92 y en Estados Unidos del 82, así que andamos como 20 años atrasaditos de otros países que ya lo han probado su funcionalidad e idoneidad. Claro, esto no quiere decir que sea algo escrito en piedra y ya sea lo único que puede funcionar. Digo, de nuevo, del 2020 a la acá, bueno, más bien del 2021 para acá, estamos ante un escenario complejo, errático,
con retos recurrentes que nos enfrentamos, y en función a ello pudiera verse evaluarse la necesidad de otra tercera forma de medir la inflación, pero no quiere decir que la que está actualmente no funcione ni que la de base monetaria funcione. Ahora, tres, ¿cómo están las cosas en este momento? Este pasado 9 de mayo nos publica INEGI inflación, para el mes de abril, 7.68, baja poquito, pero si nos vamos al gráfico, vemos a la inflación con una pendiente positiva, como de 45 grados, poco menos, 35, 30 grados, una subyacente que es la más preocupante, que son mercancías y servicios, sobre todo por mercancías, mucho más apuntalada hacia un 50-60%, y una no subyacente deflacionada, pues en abril entraron en vigor los subsidios por electricidad en muchos municipios del país, menos Juárez y otras, que entramos en mayo. Dos, gasolinas, nos están regalando la gasolina en Ciudad Juárez y en la frontera. Tenemos la gasolina más barata que incluso resto país. Tres, está un escenario en donde el gobierno ya no está pretendiendo subir más sus tarifas, y lo confirma con el PASIC, ya multicomentado por mí la semana pasada y ayer por Luis Enrique y Emanuel, y entonces, bueno, pues de alguna manera u otra ya tiene efectos, ¿no? No el PASIC propiamente, sino la serie de otros subsidios y perspectivas de no aumentar ciertos derechos. Más el PASIC, que a mi gusto va a ser muy limitado, bueno, la parte subyacente será tendiente bajista. El problema es mercancías, que las importamos en una proporción importante, y de donde las importamos, que es Estados Unidos, también tiene indicadores inflacionarios sólidos. Hoy se publicó inflación en Estados Unidos en el mes de abril y resulta con un crecimiento de 0.3% para el alza, después de crecer 1.2 en marzo, o sea que baja el crecimiento de abril, pero el anualizado está en 8.3%, está fuerte, registros históricos multianuales, o sea, de más de 40 años no pasaba esto en Estados Unidos. Y ellos también tienen el mismo tema, una parte importante de su inflación no subyacente, pues está inducida por el asunto de importaciones, ¿no? La subyacente mexicana está en 7.22 anual, en Estados Unidos está en 6.2. Y pues está más baja en Estados Unidos. Y allá sí vamos a ver un efecto un poquito más rápido en lo local, en el consumidor y en el oferente comercial de última milla, con las alzas de tasas que acaba de sufrir Estados Unidos y con los anuncios de alzas que vienen para adelante. No tanto como en México, o sea, más en Estados Unidos que en México, pero no inmediato, sino en un mes más o menos, ¿no? Y entonces esos productos de última milla, que también una parte de ellos los importamos nosotros, eventualmente nos beneficiarán en 1 o 2 meses a México. O sea, la inflación que reportemos para el mes de agosto, o sea, de julio, pero que la estemos reportando durante agosto, podría haber empezado una tendencia bajista. Gracias al alza de tasas estadounidense, a la mayor injerencia que tienen en su economía directa y en la intermedia, que provocará eventualmente que las importaciones mexicanas vengan un poco más, un poco menos inflacionada que lo que vino hoy, o que lo que vino en enero cuando tuvimos un registro máximo de déficit comercial, ¿no? Todo el verano vamos a tener estos subsidios energéticos, independientemente de que si le meten más o menos dinero al subsidio energético eléctrico, con que lo den es suficiente para ya no tener impactos de movilidad alcista en ese insumo central. Y entonces podremos ver una degradación más notoria en no subyacente y eventualmente en subyacente para empezar el inicio de la convergencia hacia finales del año, ¿no? Esa sería como la estimación. Oye, ¿el PASIC va a tener que ver? Creo que muy poco, porque tiene alcances muy limitados. Y mucho de lo que está en el PASIC, como gasolinas y electricidad, ya está en vivo. No necesita anunciar el PASIC para hacerlo, ¿no? Lo de aranceles me parece muy bien, pero el problema es que 6 meses no sirve de nada. Hágalo por 5 años o ya para siempre, ¿no? En fin, el otro punto importante a citar es la comparativa de números. El secretario de Hacienda expresamente señala, si no otorgamos los subsidios de gasolinas que nos están criticando en ese momento, yo levanto la mano, yo soy un crítico de esos, aunque me beneficie como consumidor,
creo que nos va a costar más caro. Él dice, la inflación andaría en 10%. Se dice mucho. En México tenemos una inflación más baja que Estados Unidos. 7.68 en México, 8.3 en Estados Unidos. A ver, olvídense si hay subsidios o no. El tamaño de la economía, la capacidad adquisitiva, la calidad de vida que tiene Estados Unidos es muchísimo más grande que la mexicana, con todo y las mega deficiencias que ellos tienen. Entonces ellos tienen una inflación de 10% de un momento a otro, no les daña tanto como nosotros tenemos una inflación de 7.68%. O sea, no pierdan el piso con esas tonterías y comparativas absurdas. No son comparables como principio abstracto y general las inflaciones estadounidense y mexicana. Por favor, no cometan infantilerías. Y pues ni para qué ofender a los niños, ¿no? Bueno, dos. Sí es cierto lo que dice el secretario, que yo no sé si lo tengan medido como para pensar que la inflación sea 10%, pues significa que claramente ese es el costo que estamos teniendo para tener una inflación más baja que Estados Unidos, pero que finalmente no nos está sirviendo de todo porque la inflación sigue siendo recurrente y las afectaciones masivas, la pobreza. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no están dando ningún subsidio a energía eléctrica y su inflación es 8.3. Quiere decir que no están tan mal. Y lo vemos precisamente en la subyacente. 6.2% cuando en México es 7.22. O sea, está 100 puntos base abajo. ¿De acuerdo? Entonces, no son comparables propiamente. Y si las comparamos, tenemos que desmembrarla para entender qué es lo que estamos comparando. Número 3. ¿Qué hubiera tenido mucho más efectos? El PASIC, una amplitud, yo le diría totalizadora de aranceles por un año. O de aquí de mayo para diciembre, cero aranceles en México. Eso provoca una disminución del costo taxativo de cada importación, sin afectar al productor, sin darle subsidios a nadie. Claro, se podrán quejar algunos productores mexicanos de que hay competencia desleal. Bueno, evaluemos casos concretos, pero sinceramente no tiene caso. Creamos una economía libre mercado, es sin aranceles. Es sin cuotas compensatorias, es sin trabas comerciales de índole internacional o nacional incluso. Ahí estaría una forma en la que el gobierno de manera tajante llegaría y diría no a la inflación. En fin, así es el asunto. Reuniones de Banco de México este próximo jueves, más o menos para el mediodía, tenemos tasa de referencia, 6.5 actualmente, creo que sube a 7, no son apuestas. La idea es sobre la base de que la Reserva Federal subió su tasa la semana pasada a 50 puntos base y tenemos que mantener prima de riesgo, porque esa es otra que también es relevante para traer inversión a México, a bonos, a empresas grandes, que derrame a empresas chicas y luego que llegue con nosotros producción. Entonces, tenemos reunión este jueves, mucha atención a lo que se diga, minutas el día 26, la siguiente reunión de Banco de México es el 23 de junio, y ahí hay informe trimestral. En Estados Unidos, la reunión fue la semana pasada, se subió 50 puntos base, a 0.75 rango hasta 1. La siguiente reunión es el 14-15 de junio, o sea, entre la de ahora de Banco de México y la de 23 de junio de Banco de México, y veremos también la reacción, que probablemente sea otros 50 puntos base. Así que ahí la llevamos, con vistas probables a cerrar el año con una tasa de referencia de 9%. Nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias, Arturo. Muy buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.